El césped natural de la cancha del estadio Allen Rilloni Suárez y las dimensiones de este terreno de juego son aspectos que en Aspuma ven como muy provechosos para sacar la serie contra Grecia en los cuartos de final de la Liga de Ascenso. Sí, lo más importante, lo que más nos alegró es el saber que la serie se va a jugar en césped natural, que es algo que al equipo le sienta bien. Las canchas sintéticas en lo personal no me gustan, no ayudan al fútbol, y allá tenemos la dicha de que es una cancha de césped natural también, y con unas dimensiones que ayudan para jugar el fútbol, ¿no? Es una cancha con unas dimensiones bonitas y ya la conocemos también, ya hemos jugado en varias ocasiones allá. En cuanto al cuerpo técnico de Grecia, conformado por Walter Centeno y Douglas Sequeira, el entrenador de los generaleños tiene sus conclusiones. Bueno, nosotros, o en el caso mío, yo siempre he sido muy enfático en respetar a los rivales independientemente del que sea. O sea, aquí el respeto para ellos tienen, primero clasificaron, uh-huh. Y clasificar donde hay 18 equipos cuesta, no es fácil. Eso habla del buen trabajo de ellos. Segundo, la experiencia que tienen ellos como jugadores y como... primero como jugadores con una gran experiencia a nivel de club y a nivel de selecciones, ¿no? Y después como técnico, pues ya tienen su recorrido. La serie la va a ganar el que haga mejor las cosas. Otro punto es que el timonel de Aspuma destaca es la experiencia del equipo en este tipo de compromisos. Hemos vivido eso muchas veces. Lo vivimos en Grecia cuando fuimos allá con un gol en contra a darle vuelta a una serie. Lo hemos vivido en San Carlos, lo vivimos en San Carlos cuando no se me olvida el cuando perdimos el ascenso con San Carlos. Que llevábamos el marcador en contra y recién entrando al camerino, le digo a los muchachos, pongan sus cosas ahí, que vamos a salir para que se den cuenta quién viene acá, ¿no? Y salimos y anduvimos todo el estadio, con un estadio que no le cayó en alma, y eso nos sienta bien, el equipo le sienta bien sentir esa presión del público. Eso yo creo que a nosotros más bien nos favorece. Una serie de Aspuma contra Grecia que tendrá su primer capítulo en el Estadio de los Griegos, y el juego de vuelta será en el Polideportivo de Pérez Celedón, de fin de semana a fin de semana.